Bueno chicos, me he comprado 3 Funkos piratas para hacer la demostración de la diferencia de un Funko pirata con un Funko normal. Bueno, ¿cuáles son los personajes que me compré o cuáles son los personajes que quise mostrar en este vídeo? Si me sigues en Instagram ya te hubieras dado cuenta, sígueme para que te enteres antes que los demás. Recientemente me creé un Instagram, pásate y sígueme que publico fotos e historias de lo que hago en mis días y también puedes saber de lo que será mi próximo vídeo. Bueno, si hoy todo sale bien, mañana estaría subiendo el video temprano, pero si por falta de tiempo, porque me falta editar algo, pues lo estaría subiendo pasado mañana, pero en horas tempranas. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí podemos ver que todos los personajes que les voy a mostrar a continuación van a ser de los personajes de Infinite War, o sea que todos son personajes de Marvel. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestro gran personaje T'Challa, o más conocido como Pantera Negra, Rey de Wakanda. Bueno, y aquí tenemos a nuestro querido y amigo vecino Spider-Man, o como lo conocemos nosotros la gente del barrio, Peter Parker. Y de último, pero no menos importante, el que tiene el gran cargo de llevar el trasero de América, o sea nuestro querido Steve Rogers, o más conocido como Capitán América. Para empezar, esta no es la presentación habitual que nosotros encontraríamos en un Funko Pop. Y además, en la parte de atrás podemos ver que aquí podemos encontrar varios personajes de Marvel. Incluso, aunque estos sean ediciones de Marvel, aquí muestran en la parte de atrás personajes de DC Comics. Curioso, ¿no? Bueno, aquí podemos ver lo que son exactamente los tres personajes juntos. Estos personajes son de Infinite War, como estamos viendo aquí arriba, personajes de Marvel que salieron en la película. Listo, vamos a empezar con el T'Challa. Buen personaje, me encanta lo que es el personaje de Pantera Negra. Incluso hasta tengo un póster, realmente no es un póster, simplemente es como unas impresiones que hice y todo eso y pues eso, lo tiene pegando. Bueno, como podemos ver, la presentación en sí no es como las que son originalmente en Funko, que son unas cajas cuadradas, sino que son más personalizadas de la empresa. A saber de qué empresa es, ahorita lo vamos a ver. Y vamos a ver qué encontramos. Ok, vamos a retirar esto, que lo quiero retirar con sutileza. No quiero que haya problemas. Y listo. Ay, no, me falta por acá atrás. Bueno, pues podemos ver que el personaje aquí tiene como una protección en los dos lados. Y vino con una gran sorpresa, que trajo como un insecto, un mosquito. Véalo como lo veas. Bueno, para empezar, como podemos ver, ya está como medio sucio. Tiene unos raspones en la cabeza y no tiene muy buenos detalles de pintura. Por ejemplo, como por aquí, tiene una salida de pintura, pero más o menos sí tiene detalles, en el sentido que miren cómo está el traje, que tiene la rugosidad que se siente. Se siente de mala calidad. Literalmente se puede articular el personaje. Yo creo que todos los personajes se pueden articular. Y miren que los pies no son exactamente planos, y más exactamente el pie derecho. Es capaz de poderse mantener en pie. Vamos a quitar todo lo que está por aquí, que me estorba realmente. Después vamos con Spider-Man. Y de último lo voy a dejar Capitán América, que yo creo que tiene más imperfecciones a simple vista. Vamos a ver si realmente si es capaz de ponerse de pie. Bueno, si es capaz de ponerse de pie. Ok, la cabeza medio se puede articular, y solamente se puede articular los brazos. O sea que se puede poner así como yo soy T'Challa, Dios mío, madre mía, Willy. Y eso, siento que es de mala calidad. Como mire, que parece que el brazo se fuera a salir fácilmente. Mire que lo echo para atrás y parece que se fuera a salir. Ok, creo que solamente tiene, se está sujetando la caja de estos lados de las grapas. Realmente son muy baratos, aproximadamente me costaron $3. Como pudieron ver aquí arribita, dice, aquí no está, aquí está, que dice 10 mil pesos, pero son 10, dice 10, pero son 10 mil pesos colombianos, que en sí son aproximadamente unos $3. Pero al comprarme los 3 me lo dejaron más baratos, me lo dejaron a 9 mil pesos, porque me compré los 3. Aquí está Spider-Man. Y realmente ni siquiera es la pose que está poniendo en el Funko. Como podemos ver, aquí tiene que las dos manos abiertas, pero simplemente aquí ya vemos que tiene la mano cerrada, y parece que los dedos tuvieran uno mucho más grande. Lo sacamos y aquí lo tenemos. Aquí está Spider-Man. Mira ese bonito. Para empezar, como se le nota que este brazo ya se le va a salir. O sea, tiene una articulación. Realmente me gustó más el Spider-Man a comparación de todos, porque realmente, mira, no lo había visto. Aquí tiene unas manchas negras y aquí como un difuminado mal hecho. Vale, me gustó más porque tiene, por decirlo así, pues tiene mucho más detalles, que es del traje. Aquí como está el traje aquí. Lo malo, enfócate. Lo malo son como el degradado que pusieron aquí entre rojo y azul. Es lo primero que llego a ver y es como que el mayor fallo. Y miren que la pintura en la parte de la telaraña está incompleta y está recién abierto. Y el ojo, como podemos ver, no es totalmente perfecta. Aquí sí podemos ver las piernas más planas.
Creo que el de la izquierda es menos plana que el de la derecha, pero bueno. Ok, vamos a dejarlo junto a T'Challa. Ahí está. Y por último, no menos importante, Capitán América, que para mí es el que tiene más defectos. ¿Por qué lo digo? Pues ya lo van a ver. Y me gusta más también en el sentido de que el escudo se le puede pegar y quitar. Vale. Vamos a quitar todo esto. Yo quiero hacer uno muy sutil. Yo sé que igualmente, aunque sean cosas no originales, pues no van a leer nada en comparación. Pero no sé, soy una persona que le gusta ser un poquito sutil. Y aquí tenemos... Ay no, ya aquí casi lo... Y aquí... Uy, aquí está lo sutil que yo soy. Vamos a dejarlo aquí atrás del cactus para que lo sostenga. Vale, y bueno, y aquí vamos por Capitán América. Uy, la abrí por donde no era. Como podemos ver, tu escudo está amarrado o está pegado con cinta para que no se saliera, pero igualmente se salió por fuera. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es primero el escudo del Capitán América. ¿Qué tan bien hecho está? Pues no es totalmente circular. Miren que la estrella no es totalmente blanca, sino que tiene partes azules. No es como perfectamente lijada, no sé cómo lo puedo decir. Y se siente que se dobla fácilmente, pero no voy a criticar esa parte. Vamos, si se pega aquí, ¿verdad? Si se pega, no hay problema. Ah, bueno, sí, si se pega, no hay problema con eso. Vamos a quitarle y vamos a ver lo que es Capitán América. Bueno, para empezar, no sé qué significa esto. Lo acabo de abrir, no sé, no podía ver la parte de atrás por el simple hecho de que tenía tal caja esta aquí atrás. No podía ver la parte de atrás ni nada. Entonces no me di cuenta que tenía esto. No tiene muy buenos detalles, pero para empezar le falta como las pinturas de estos lados. Se nota que falla aquí. Se siente sucio realmente. Y mira que aquí no hay buenos detalles en la parte café. Como que primero lo pintan de azul y después le pasan los otros colores. Porque miren que el blanco no es totalmente blanco. Se nota como un blanco azulado. Las piernas se ven totalmente planas. Aquí tiene partes azules. Y lo primero que llegué a ver apenas antes de abrir el Funko, antes de hacer este video, es que este brazo no está pintado bien. O sea, le falta pintura. Y es, no sé, la cabeza medio se puede mover, pero no se queda fijo. Vuelve a su lugar y tiene articulaciones de los brazos igual que los demás. Vamos a ponerle lo que es el escudo, que parece interesante. No, pero realmente por lo que cuestan, yo creo que está muy bien el precio, porque son aproximadamente, el precio es 6 veces menor a comparación de un Funko original. 6 veces menor, pues sí, pues a comparación de un Funko original, no le veo el problema, siendo sincero. Sí, lo malo es que le faltan sus detalles de pintura, sus detalles de otro lado. Pero por un precio 6 veces menor, realmente si lo miras de lejos, puede colar y pensará que es original. Nadie se daría cuenta. Pero, Dios mío, eso medio le hace presión y se sale. O sea, medio lo toca así y se cae. Listo. Y estos serían los 3 Funkops que me compré. A aproximadamente $3 cada uno. Vamos a hacer unas tomas y ahí lo dejamos y daré mi punto de opinión. Apenas me estoy dando cuenta de que si quitamos esto aparece otro personaje. Creo que este es Pantera Negra, creo. Y este es Wolverine, creo. Vamos a ver. Exactamente, es Pantera Negra, el mismo de la caja, y es Wolverine. Algo que me pareció muy interesante entre todos estos, que no sé, me puse a ver, no sé por qué, pero me puse a ver la caja de la parte de atrás, es que para empezar, Capitán América en ninguna de las 3 portadas aparece. O sea que no sé si de pronto decir que es un Funko secreto, posiblemente. Y que Iron Man cambia exactamente en la caja de Spider-Man, que es totalmente diferente a comparación de los 3. Y otra cosa más que me di cuenta al ver la parte de las cajas es que supuestamente Capitán América debería tener los ojos de color piel. Y mira que aquí está color blanco. Cosas pequeñas que después se está dando cuenta esta review. No me había dado cuenta cuando los compré, tampoco la presté mucha atención. Otra cosa que me estoy dando cuenta es que no es fácil, bueno, de pronto sí es fácil, pero es muy fácil que se caigan también los Funko. Y principalmente Pantera Negra, que es el que menos estabilidad tiene. Ejemplo, lo toco para adelante y se echa para atrás. Este sí está bien, este está bien. Pero Pantera Negra, como les dije al comienzo, ese sí fue mi culpa, tiene una pierna que no es totalmente derecha. Por ende, se cae más fácil. O sea, lo puedes poner, pero medio lo toca así, se cae. Aquí encontramos una clara referencia del personaje que quisieron hacer. Bueno, para empezar, el azul es como un azul más diferente, pero no voy a decir mucho por eso. Más que nada porque no se puede notar entre una foto y un video en la vida real. Pero sí, podemos ver que el escudo en sí es como más plateado. Y podemos ver que en las botas, en las fotos, en sí deberían ser de un color rojizo en unos lados, en otros no. Y tendría que ser mucho más blanco los colores de aquí. Y las estrellas, esta estrella debería estar como mejor pintada. Y poco más, también tendría que el color rojo de aquí tendría que resaltar por acá. Y cosa que no hace. Pero
poco más, podemos ver que aquí no llega la estructura. Ay, se me cae. La estructura de esta parte de lo que está en la mandíbula, o no sé cómo, en el mentón, no sé cómo decirle, debería también estar por acá, cosa que no está. Y aquí se nota que quisieron hacer una difuminación en vez de ponerle lo que es la máscara en sí, que debería estar aquí una máscara puesta. Y poco más, poco más, poco más. Aquí encontré la carátula del Funko que querían imitar. O sea, la forma que hay en esta foto con la que está aquí, pues el Funko original debería ser ese. Pero ya sabemos que el Spider-Man que yo tengo, pues no hace ese movimiento que quieren hacer. Solamente cosas están en este brazo y en este no. Aquí encontramos el de Pantera Negra. La verdad no hay mucho que decir realmente. Pues realmente no hay mucho que decir si tiene la forma y la figura. Creo yo pues que esta parte que está aquí plateada aquí no está, entonces me imagino que pues es el único fallo que tiene. Y otra cuestión es que me estoy dando cuenta que aquí hay como un sobresalto del Funko de este ladito en la pierna izquierda. Y otra cosa importante es que todos los tres personajes que les estoy mostrando aquí, principalmente no lo encontré por ser el de Endgame, el de Infinite War, sino de Civil War. Lo encontré exactamente por ser Civil War, no porque dice que aquí que supuestamente tendría que ser Infinite War, sino que lo encontré como Civil War. Nada más. Ok, pues principalmente eso. Ok, ya encontré la diferencia entre este y el otro, y la diferencia entre sus ojos, que este tiene los ojos totalmente abiertos y el de aquí está medio cerrado con el ceño que está furioso. Bueno, eso sería todo, y si quieres más videos, suscríbete, regálame un like para más, y no olvides seguirme en Instagram, que publico una que otra vez una foto de mi día. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!